soy la misma. Estoy muy cambiada. ¿Por qué? Mucho más intelectual, mucho más seria, mucho más reposada. Soy otra persona, Cris. ¿Sí? He viajado por todo el mundo y he cambiado muchísimo. Bueno, contame, ¿y esta guitarra qué? No, 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 es el estuche de mis cosméticos. Sí, es un souvenir que me traje del viaje. ¿Te acordás que hace 3 años me dieron vacaciones, no? Sí, por un mes. Y bueno, me entretuve un poquitito. Recorrí todo el mundo. Estuve en el Caribe. Ay, sí, Marbella, Nassau, Cerdeña, no sabes qué lindo. Fue bárbaro. Estuve en Miami con López Rega, nos hicimos íntimos. ¿No, con López Rega? Sí. Ahora tiene algunos problemitas, ¿no? No me da mucha bolilla, pero en fin. Sí, parece que anda. Contame, ¿y ahora de dónde venís? Ahora vengo de Nassau. Pero claro, vengo sin un peso. ¿Y? Cris. ¿Qué? ¿Vos sos mi amiga o no sos mi amiga? Sí, soy tu amiga. Bueno, tenés que conseguirme trabajo. No, Mónica, no. Es que está todo muy duro, ¿entendés? Es muy... Y no sé, Moniquita, qué sé yo, déjame pensarlo. ¿A dónde nos podemos ver a mediodía? Y te contesto. ¿Cómo que a dónde nos podemos ver? Claro, ¿a dónde? Yo voy a vivir acá. ¿Dónde está el cuarto de huéspedes? Mónica, es muy chiquitito. No cabemos. No, yo estoy bárbara ahí adentro. ¿Sí? Cris, por favor, soy otra, ¿eh? Estoy mucho más seria, mucho más responsable. ¿Sí? Uy, el taxi. El taxi. El taxi. El taxi. Me olvidé de pagar el taxi, Cris. Por favor, págamelo. No tengo un peso, Cris. Vos sos una amiga, ¿no? Vení. Pero Mónica, ¿no? Anda. Edgardo, por tercera vez te digo que tu hermano y yo no nos vamos a habituar a vivir en este departamento. Leticia, una vez más, ¿cuántas veces? Una y otra, y ahora de nuevo te tengo que explicar, Leticia, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que el noticiero no daba para seguir viviendo en la casa de Palermo Chico. Tenés que comprender que es una situación provisoria, prácticamente. ¿Una qué? Una situación provisoria. Bueno, sí, yo te entiendo, todo fenómeno. Pero este departamento tiene un consultorio instalado y yo no me puedo habituar, ¿te das cuenta? ¿Eh? Mira. Cuchillo. Cuchillo. Tenedor. Tenedor. Cuchara. Cuchara. Gasas. ¿Ves? Ah, no.
¿Ves que yo me entrevero toda? ¿Ves? No, no, yo me mudo. Me mudo. Pero Leticia, no te adelantes a los acontecimientos. Déjame hablar, te quiero explicar. Este es un departamento que lo prestó un médico amigo que está haciendo un máster en Missouri. Entonces es una situación, ¿me entendés? Que después se va. Bueno, fenómeno, todo lo que quieras. Pero este médico dejó en el departamento su consultorio instalado. Y yo no me voy a poder habituar y se terminó la historia. Y sabes otra cosa, te dejo el desayuno mejor y no discutamos más. Bueno, eso. ¿Eh? Sí, te dejo el desayuno. Déjame el desayuno y terminé. ¿Cuánto café y cuánta leche querés? ¿Querés que te acompañe al noticiero? No, por ahora mejor que no te conozcan. Pero mi amor, somos marido y mujer, ¿no? Bueno, esperemos a que nazca el bebé. Hablando de eso, cuando lo tenga, con el sueldo que gano en mesa de noticias no nos va a alcanzar. Vos quedate tranquila. ¿O sabés que dicen que los chicos vienen con un pan bajo el brazo? Mirá, lo que no te voy a perdonar es que cuando nos casamos hace un año me dijiste que estudiabas y en tu vida pisaste una facultad. Y bueno, porque te ibas a reír de mi ocupación. Con mi estatura nunca me hubieras creído que era granadero. ¿Ves? Eso tampoco lo sabía. ¿Y cómo hiciste para entrar al cuerpo de granaderos? Porque soy el mejor trompetista de la fanfarria. A propósito, ¿vos tenés para pagar esto? Yo ni 5 centavos. ¿Qué vamos a hacer? Vos no sé. Yo me parece que voy a tocar retirada. Terminaron las vacaciones. Bueno, ¿qué va a hacer? Voy a saludar al señor director porque le trajo un regalo. Si le trajo una banana, pero no es una banana. Tiene caja de banana, color de banana, pero ¿sabes lo que tiene adentro? Crema para afeitar. ¡Chao, Patsy! ¿A dónde cree que va? Voy a... Permítame. ¿Qué hace? ¿No sabe que la empresa tiene proveeduría propia? Esto tiene que pasar por el detector de comestibles para saber si usted acá trae comida sólida o bebida líquida. Funciona. ¡Lo suponía! ¡Usted trae comestible! ¡No, si no, este es un disparate! ¡Eso no le trago nada! ¡Juro! ¿Sí? ¿Usted jura? ¡Sí! ¿Jura? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es un regalo para el señor director! ¿Ah, sí? Sí. ¿Un regalo para el señor director? Sí. ¿Usted me vio cara de idiota a mí? ¿Esto es un regalo para el señor director? ¡Ay! ¡Sí, eso no es una banana! ¡Es crema para afeitar! Sí. Yo voy a tratar de conseguir este trabajo en mesa de noticias. Ay, gracias. No, no, pero no, pará, pará. ¿Qué? Creo que no hay vacante. Oh. Che, pero ¿qué hacemos acá? No me digas que se mudó el noticiero. No, aquí tengo mi otro trabajo. Es una changuita para ganarme los pesos. Vení, una changuita. Este es mi lugar de trabajo. ¿Sí? Esto es tu trabajo. Señores y señoras, por solo una Australia vea el cometa Halley. Pasa a quedar 75 años. Señor, venga para acá, venga por un austral y cometa Halley. Vengan, vengan, señores. El cometa Halley por solo un austral. Vas a quedar 5 años, señor. Bueno. Pongase ahí, venga, venga. Aros Lasky. Están todas partes. ¿Qué es Aros Lasky? Ese no es Aros Lasky, mira bien. Señora, si tiene cambio, mejor. Discúlpeme, señor. Discúlpeme, pero nada puede entrar sin ser revisado. ¡Tano!
hermano querido. Tabolino, hermano, ¿cómo va? Tabolino, querido. Qué alegría verte. Yo también, ¿no sabes cómo se me llena todo? Sí, todo se me llena. Ya me doy cuenta, qué bien afeitadito que está. Y siempre la prima vuelta. Por ser el primer día. ¿Sabes una cosa? Me caes, pero justito. ¿Ah, sí? Claro, porque necesito que hables con tu hermano, el Chichoto. O sea, tu hermano, sí. Por el asunto de la beca que me dio en Mesa de Noticias. ¿La beca que te dio en Mesa de Noticias? Así es. Pero no entiendo absolutamente nada. ¿En qué consiste? Consiste en hacer periodismo de alto riesgo. O sea, me han hecho inscribir en un curso de boineta verde. ¿Ah, sí? Sí. Explícame un poco porque no entiendo. ¿Y en qué consiste eso? Y consiste. ¿En qué va a consistir? En hacer buenas acciones. Buenas. En ayudar a los ancianos, a los niños, en todo. En todo lo bueno. ¡Instructor! No, disculpa, Tano. ¿Ya empezamos? No. ¿Desde el primer momento? ¿Pasariello? Y además quiero decirte, Tabolino, que tengo un seudónimo. ¿Sí? Sí. Soy Rambeta, el rey de la cuchilleta. Uy, me corté el cinturón. ¡Bienvenido a nuestra proveeduría! ¿Cómo está usted? ¿Qué significa esto, vos sabes? Sabía que le iba a llamar la atención. Es que ahora, como delegado normalizador de la intersindical, he conseguido grandes mejoras para el personal y para el público en general. ¿Una fetita de jamón ahumado, señor? ¿Para festejar este encuentro? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué jamón ahumado? ¿De qué me está hablando, Rosales? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué proveeduría? ¿De teletipo? ¿De qué proveeduría me está hablando? No, es una proveeduría, señor, y además autoservice. Señor, un changuito, ¿ve que es autoservice? Vea, Rosales, no quiero empezar discutiendo con usted todo el año. Fíjese lo que es esto, se está quemando el noticiero. Pero, querido, hágame el favor, vaya y me ve en mi despacho inmediatamente. Sí, señor. ¿Estaba rica? Sírvase, señor. ¿Qué es esto? La feta, 50 gramos, 50 centavos. Tiene que abonar en caja. Perdón, señora. Yo vivo en este edificio. ¿Ustedes son los que se mudaron a la planta baja? Así es, señora. Ajá. Es justo el departamento que necesitábamos. Ahí vivía el doctor Rossetti. ¿Les costó mucho desarmar el consultorio y el laboratorio? No, al contrario, no hizo falta. No. ¿Así? ¿Lo dejaron como estaba? Exactamente. Ah, la señora también es profesional. Claro, yo soy partera. Oiga, enloquecida, ¿cómo le va? ¿Cómo me va? Acá en la cornisa, ¿cómo me va? No me diga que no funciona el ascensor. No, sí funciona el ascensor, pero usted me dijo que entrara de incógnito sin que nadie me viera. No me diga más nada, usted lo saqué. Es el doctor Javier Portillo. Sí, Javier Portillo, exactamente. Acá en nuestro nuevo gerente. Un segundo porque tengo las manos enchastradas porque comí jamón. No hay que Pero es que no hay que comer jamón. El jamón engorda, el colesterol, los triglicéridos. Hay que cuidar. No se puede ser tan gordo. No se puede. No. Y bueno, escúcheme. Usted es, en realidad, usted tiene que entrar por ahí subrepticiamente porque usted es el nuevo gerente para ellos. Pero en realidad lo que es nuestro psicólogo de la empresa. ¿Me entiende? ¿Y ahora qué hace? No, porque... ¿Se va a bañar? No, querido. Oiga. No puedo seguir acá en la cornisa, ¿sabe cómo se ve la gente? Yo lo entiendo. Usted en realidad cumple funciones de gerente, pero para el resto del personal no lo es. Usted es un psicólogo y como tal debe reportarme a mí la caracterología de todos los empleados. Es una cosa muy simple. Francamente no lo entiendo y estoy en una situación... Ya lo va a entender ahora cuando entre. Va a ver qué cosa más linda, cuando conozca al personal. Ah, pero voy a entrar. Sí, por supuesto, no se va a quedar ahí. Voy a entrar. Si me permite... Menos mal que no le pusieron los vidrios todavía a esto. ¿Quiere que los hagamos colocar? No, porque no podía entrar. De todas maneras, le agradezco, sí. El pie por acá. Sí, menos mal que soy ágil, ¿eh? No se caiga, doctor, porque tengo que rehacer todo en el despacho. No empecemos mal, le pido, por favor, no empecemos mal. Nos caemos los dos. Es la primera vez que entro por una ventana, espero salir por la puerta. Eso es lo que espero. Ay, me he dañado los riñones. Doctor, quiero que realmente usted me conceda esto, de entrar de esta manera, y le pido mil disculpas, pero es que el personal no debe saber de ninguna manera que usted es un psicólogo. Usted, para ellos, es el gerente. Perdón, se ha puesto el saco realmente... Le voy a confesar algo.
Es una cosa que me alegra poder trabajar con usted. Muchas gracias. Por una sola cosa. ¿Cuál es? Tenemos el mismo talle. Sí. Permítame el saco. Hora 20, 16 minutos, temperatura 24 grados, 3 décimos y humedad 73%. Heladeras con freezer Peabody, un profundo respeto por la calidad. Chaqueña. Con Lotería Chaqueña, usted sabe qué gana. Chac. Con Lotería Chaqueña, usted sabe quién gana. Cuando lo... Como mujer que sueña, Eau de Brigitte es apasionante. Eau de Brigitte, esta semana con el primer tomo de un diccionario de 500 páginas. Reclámelo. Ay, es una maravilla como ha recuperado la memoria, señor Turrondo, ¿eh? Sí, pero me pasé de revoluciones. Ahora tengo más memoria que un elefante. No me digas. Sí. ¿Quiere hacer una prueba? Ay, bueno, a ver. Sí, hágame cualquier tipo de pregunta, lo que usted quiera. Cualquiera, sí, al azar. Al azar. Bueno, una fecha. Una fecha. Una fecha, a ver. El 23 de octubre de 1983, ¿qué pasó? 23 de octubre de 1983, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, ahora me acuerdo. Faltaban pocos días para las elecciones... Y a las 12:30 Fonsi llegó a acampar en una avioneta particular que venía desde Posada. Lo estaban esperando 25.000 personas. ¿Usted quiere que le diga todo lo que pasó ahí y todo lo que dijo Alfonsí? Ay, no, es una maravilla, extraordinario. Y aquí me ve en este nuevo puesto, ahora revendo entradas de cine y de teatro. Ay, sí, qué lindo, qué buen rebusque, ¿eh? Sí, pero la verdad que la guita no es para mí, porque yo revendo las entradas que le dan gratis a este noticiero. Aquí está el chico que me reemplaza, Mónica. A mí, parate acá. Bueno. Buah, en 20 minutos te relevo. Ah, una cosita, permitime. Hace bien foco con el Halley, ¿eh? Porque lo que más le gusta ver a la gente es la cola. ¿Entendiste? Chao. Chao. Sala de directorio, doctor. Hermosa sala de directorio. Presidencia. Muy bien decorada, perfecto, todo. Muchas gracias. Pero yo me pregunto. ¿Se pregunta usted, sí? Sí. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, porque todavía no me ha dicho usted qué es lo que tengo que hacer. Casualmente, lo he invitado a que venga aquí a la sala de directorio para que tengamos una privacidad. Tome asiento, por favor. Ah, bueno. Doctor, yo lo que necesito es que usted, a partir de este momento, me estudie el carácter y la personalidad de los empleados de esta empresa. Y luego que saque sus conclusiones, me reporta los informes directamente a mí. ¿Qué pasó? No soy ningún botón. Doctor, no he querido... ¿Qué soy? ¿Una ortiva? ¿Qué tengo que pasar? Soy un profesional, he quemado mis pestañas de estudiando para pasarle... ¡No! ¡Conmigo no! Pero no, doctor, no me ha dejado expresar o me ha entendido mal o yo me he explicado. Tome asiento, por favor. No se ponga así. No, su labor va a ser absolutamente profesional. No, gratuitamente. De ninguna manera no he querido ofenderlo. Es una tarea de psicólogo a empresario. Usted me va a informar porque lo que pasa, como en todas las empresas, aquí hay mucho personal masculino y hay también personal femenino. Sí. ¿Y qué ocurre? El personal masculino... se tira lances con el personal femenino. Y fenómeno. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo fenómeno? No. ¿A usted le interesan las mujeres? ¿Cómo me interesan? Me vuelven loco las mujeres. No, perdón. No, me vuelven loco, soy soltero. No, por eso. Olvídese a partir de este momento. ¿Cómo que no? No, a usted no le interesan más las mujeres. No. Usted a partir de este momento es una especie de... ¿Cómo le podría explicar el término? ¿Se lo digo yo? Sí. Misógino. Lo dijo. Misógino. No es fácil. No es fácil. Misógino. No. Es un individuo que siente aversión a las mujeres. Sí, señor. Y evita su trato. ¿Cómo le va? Ana, ¡qué elegante! ¿De dónde viene? Yo vengo de Bahía, pasé 3 meses en Brasil. ¿Ah, sí? ¿Y no le parece a usted que estoy tostadita? ¿Qué pasa, Capulina?
temporales, ¿dónde está esa...? ¿Sabes lo que pasa? Mi preocupación, ¿sí?, es terrible. Me han encomendado una misión de riesgo por ser la primera vez, peligrosísima. ¡No! Sí. ¿Y cómo es? ¿Es brava, boneta verde, rambeta la misión? Sí, brava, es bravísima. ¿Sí? ¿Vos viste la vitrina de trofeos que hay en Mesa de Noticias? Sí, la vi. Bueno, quieren agregar el Oscar que ganó la historia oficial. ¿Y vos qué tenés que hacer en eso? ¿Y cómo que tengo que hacer? Sí. Tengo que ir a la oficina de Luis Puenzo y afanárselo. ¿Qué? Sí. ¿San Peperone? No, a vos mejor no te pido nada. Cada día hay más avivado, ¿viste? Pero yo no podía creer lo que hacía, pero vos te... ¡Ascensor! Vamos al segundo. No me digas que esto es un ascensor, Cris. Yo no puedo. Tengo vértigo, me descompongo, se me da vuelta todo. Ay, Moniquita, eso es nuevo. Bueno, subí por las escaleras. No, escaleras tampoco, Cris. Peor, peor. Me doy vuelta más. No, yo soy muy vertiginosa, ¿eh? No. ¿Quieres dejarte de pavadas, hacerme el favor? ¡No, no, no! ¡Segunda! ¡No, no, no me cierres, Cris! ¿Cris? ¿Sí? ¡Socorro! Bueno, señora Celi, la encuentro estupenda, ¿eh? Bueno. Lo que sí se tiene que cuidar mucho de no hacer esfuerzos. Si tiene que mover un aparador, espera a que llegue su marido. Muy bien. ¿Eh? Cuídese en la alimentación, muy importante, sí, 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 sí. ¿Eh? Bueno, le espero la semana que viene. Muy bien, hasta el martes. Hasta el martes. Saludos a Carlos, ¿eh? Bueno. Adiós. Mami. Sí. Vení, ¿qué puedo poner para el día de hoy? Bueno, mira, podés poner de que vino un paciente y preguntó por el doctor. Y le habrás dicho que se fue por 2 años, ¿no? No, le dije que el doctor era tu padre y le di turno para última hora. ¡Qué nivel, Rosales! ¡Qué nivel! ¡Qué sinfonía! Es una cosa colorido. ¡Qué música! ¿No te transporta realmente esta música? ¿Qué me venís con la ópera, vos y la sinfonía? Esto es música, el cuartetazo. Esto. Y además no te olvides, Rosales, que yo los represento. Y con presencia. Mi querido Edgardo. Sí. Mi bien ponderado Edgardo. Me parece muy bien que los represente, desde pero ya. Por eso no vas a descuidar nuestra grabación. No, señor, de ninguna manera, pero no te olvides que esta tarde te toca a vos. Ay, ¿sabes qué pasa? Que yo esta tarde no sé, puedo. Rosales. ¿Por qué? Es que tengo que ir a visitar a mi novia, tengo que ir a tomar el té con mi novia. Razón. Sí, sí, me hablaste del tema, es la millonaria esa famosa de... ¿Del año pasado? No, 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 no. Esta es más millonaria que la otra, pero soltera. No me digas, Rosales. ¿Sabes cómo te viniste este año de Mar del Plata con todo, ¿eh? ¿Quién es, che? Uy, cuando se sepa en la redacción se va a ver una explosión más grande que 60 misiles juntos. No me digas. Sí. La macana es que tengo que ir esta tarde a visitarla y no sé qué llevarle de regalo porque es muy bienuda, ¿sabes? Y no sé qué cosa elegir. No sé si una joya, si llevarle bombón, llevarle ramos. ¿Qué estás diciendo, Rosales? Pero, Rosales, ¿somos amigos o no somos amigos? ¿Nos conocemos, sí o no, Rosales? Con sinceridad. Sí. Pero llevarle un disco del cuartetazo, Rosales. ¿Sabes el golpe que haces? Y de paso, la invitas a bailar. Pero yo no sé bailar el cuartetazo. Pero, Rosales. Edgardito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me vas a tener esperando en el auto? Tu hermano me espera, ¿eh? Sí. ¿Cómo le va, Rosales? ¿Qué tal? ¿Cómo ha adelgazado usted? Sí, sí, una dieta estricta. Sí, el bordero, oíme. Yo no sé bailar el cuartetazo. Pero, no sé bailar el cuartetazo. No puedo llevar eso de regalo. Esto me viene de Perilla, Leticia. Vos no sabés lo que es. Estuvo 3 meses en Córdoba. ¿Sabés cómo domina el tema del cuartetazo? Mira, te voy a hacer una demostración con ella. Leticia, le vamos a mostrar. Ay, gracias, chicos, sí, gracias. Gracias. Es la única manera que yo puedo subir la escalera, con los ojos vendados, ¿sabes? Porque si no me da vértigo, me pongo tan dura. Ay, estamos arriba, ¿no? Sí. Ay, qué bueno. Ay, pero quedo tan tensa, Carlito, tan tensa. Voy a ver si hago gimnasia y me relajo un poquito. Uno, dos, tres. Ay, creo que estoy mejor. ¿Qué le pasa? Qué macana lo de tu vértigo, Mónica. Y yo que pensaba dejarte mi puesto. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo aspiro a ser secretaria de dirección. ¿Qué tal? Oh, sonamos. No voy a conseguir trabajo. No, 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 no digas eso, no, no. ¿Qué pasa? Ya, ¿la ves? Sí, la veo. Qué gorda está. No, se llama Marisa y está por tener familia, ¿entendés? Entonces, cuando tenga familia, le dan vacaciones, sácate, entras vos y la reemplazás. Y una vez que yo entro, no me saca nada.
no cambió nada. Sin embargo, estuvo muy amable con vos. Hubieras aprovechado para pedirle trabajo. Y bueno, no me animé. Yo soy muy tímida. Ay, Cris. ¿Qué? Cris, de vuelta el marido. No, no, otra vez el marido. Ay, sí, no, de vuelta, Mónica, no. Se me dio vuelta el estómago. No, Mónica, ¿qué hacemos? Voy a ver si lo combato con el sistema yoga. Espera, ¿sabes qué hago? Me pongo cabeza para abajo. No, 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 se me da vuelta el estómago. No, Mónica, no, Mónica. No, es la única manera de que me calma. Mónica, te van a decir de todo. ¿Qué van a decir? Señorita, ¿pero cómo se atreve a ofrecer este espectáculo incalificable delante de todo el personal? Mire, ordenaré que me traigan su legajo como nuevo gerente. ¡Abrácenme! Mamita, qué tractor. ¡Qué pedazo de tractor! Desde 1905, la razón quinta y sexta, el nombre de la tarde. Desde 1984, la razón de la mañana, el diario total, el que informa e interpreta. Y desde el 20 de marzo de 1986, la razón de La Plata, el nuevo matutino platense que incluye la edición nacional. Para la escuela Cosmic, tres revistas y un montón de sorpresas. Esta semana, una escuadra cósmica exclusiva, una plantilla de figuras geométricas, el transportador que precisás y una lámina doble de las Américas. Cosmic, la mejor revista para la escuela. No tiene jabón de bañarse. Lo digo por su calefón. Mire que mete miedo, ¿eh? En cambio, mire qué bueno es el calefón Orbis. Tiene botonera exclusiva, buenísima, segura y súper confiable. Ah, y también tiene color. Orbis color. Bueno, ¿cambia calefón? ¿Y cómo te lo digo? Orbis. Usted puede disfrutar el arte auténtico. Grabados originales firmados por los artistas. Véalos y adquiéralos en Estudio de Arte. Florida 716, planta baja, edificio crucero. Únase a la gente de John Player Special y disfrute el sabor y la emoción de la Fórmula 1 Internacional. El 13 de abril, en Jerez, España, junto al Team Lotus de John Player Special. Su hijo y Veo Veo hoy tienen edad de conocerse. Veo Veo, la primera enciclopedia y la primera biblioteca que usted puede darle a su hijo. Veo Veo enseña a ver, a comprender, a pensar, a crear. Con la biblioteca infantil más actualizada del mundo y el primer diccionario de inglés en imágenes. Esta semana, el segundo fascículo y dos libros. Veo Veo, con la dirección de María Elena Walsh y el sello de Hispamérica. Veo Veo y su hijo crecen juntos con amor. Acá. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá en lugar de estar cumpliendo con tu responsabilidad que te pido como hermano que controles a... llamaron del frigorífico que devuelva la corbata y la mía? Tienes que estar controlando al personal. El control del personal debe ser riguroso y el señor sentado acá en mi despacho. Es riguroso el control, señor, y cumplo el decirle que estoy controlando la transmisión, pero falla la antena. Se ve que hay un problema en la conexión de la planta baja. ¿Y por qué no mandamos a una persona que vaya a arreglar la conexión de la planta baja? Una persona, qué fácil que es todo para vos en la vida. No, señor, no es así. Es una... Ya está, ya tengo la solución. Ya tengo la solución, Foderone. Foderone. Porque Foderone es boina verde y yo tengo aquí el aparato electrónico para convocarlo inmediatamente al despacho. Enseguida está aquí. ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá, sí! ¡Boineta verde! ¡Rambeta! ¡El rey de la
cuchilleta, clave 7, 21, dopo, 69. ¿Qué es esto? ¿La batalla naval? ¿De qué está hablando? Pero querido, no empecemos de nuevo el año con estas cosas sí. y estas chiquilinadas. ¿Qué boina verde y qué cuchilleta? ¿Qué es esto? Acá lo que necesitamos es una persona que vaya y arregle que le... no puedo ver los monitores porque hay un problema con la antena en la planta baja. La... y nada más. ¿Eso es? Sí, señor. Chichot, perdón, señor. Sí. ¡Freque, freque! ¡Freque, es un arrebatado que se olvida de un año para el otro de todo el movimiento de la empresa. Alguien que le diga a ese adoquín que esta no es la planta baja, que es el segundo piso. Sí, sí. No, no, no me agarres la mano. Pero dime, ¿soy tu marido o no soy tu marido? Acá no sos mi marido. ¿Qué querés? ¿Que yo y tu hijo se mueran de hambre? Voy a ver si te toman como empleado. ¿Pero y cuál es el problema? Ay, ya te lo expliqué. En esta empresa no admiten parientes de los empleados. Entonces vos no sos mi marido. Ah, no soy tu marido. Muy bien. ¿Y qué soy yo? El marido de mi prima. ¿El marido de mi prima? ¿El marido de tu prima? Sí. Muy bien. Soy el marido de tu prima. ¿Y cómo está tu prima? No te enojes, mi amor. Yo no quiero pasar como un bobo que se casó con una chica fea. Si no, mirá qué bien elegí yo. Y yo también. Ahora que sos granadero, tenés una pinta. Y eso que me falta el caballo. ¿Compró bien, señora? Bueno, si hay algo que no recuerda, alguna compra que se olvidó, puede llamar a su casa por teletipo. ¿Tiene teletipo en su casa? Hay que levantar el nivel de la clientela. ¡Mami! Sí, ¿qué pasa? Me dijeron que dentro de unos días cumplías años, ¿es verdad? Es cierto, así que prepárense para el regalito. Bueno. Perdón, ¿qué regalito? Mi regalito. Porque voy a cumplir 22 años. ¡Ay! Permitime que me carcajemos. 22 años, dale. Sí, Cris, cumplo 22 años, te dije. Me acuerdo perfectamente. Además, nací un 12 de abril de 1964. Mi mamá me dijo que fue un martes. A ver, perdón, y de perdón, madrugada perdón. Martes de madrugada y 12 de abril. Esto quiere decir que pasó, aconteció en el año 1952. Quiere decir que tenés 34 años. Un 12 de abril de ese año, Luis Andrini cumplió 500 representaciones de los Duendes Cazan Perdices. El domingo anterior jugaban Independiente y River y empataron 3-3 con goles de Bernaza, Prado, Lacasia, Seconato y otro de Bernaza. Y ese mismo día y ese mismo año, Perón inauguró el Visitix. ¿Eh? Y nada más. ¿Cuánto? Ah. Qué cosas. Atendé el teléfono. Atendé. No, este es. Este, sí. ¿Hola? ¿Sí él habla? ¿Qué consultorio? Ah, no, 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 no atiendo yo, porque no, 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 ¿eh? No diga que no sos médico. No diga que no sos. Hola, no, ¿sabes qué pasa? Que yo me voy a una convención, porque tengo el sistema nervioso. Me voy a La Haya, efectivamente. Voy a estar 2 meses ausente. Le pido mil disculpas. Y bueno, no sé, qué sé yo. Hágase una cataplasma de lino, que tenga suerte. Pero, querido, ¿qué cosas me haces hacer? ¿Pero qué te hice? No te ¿Pero cómo que me hiciste? ¿Cómo se te ocurre darle el teléfono de mi despacho en la mesa de noticias a mis pacientes del consultorio? Sabiendo que soy un pseudo médico, lo que tenés que hacer es preocuparte en las cosas de la oficina. Arreglar, por ejemplo, los monitores que están sin arreglar. El inservible de Faderone. ¿Qué pasó? Y bueno, precisamente está en eso. ¿Cómo que pasó? Está en eso. Choto. Choto. Le digo, señor. Acá estoy. Rambeta. Rey de la cuchilleta, vengo de la azotea. ¿Qué rey de la cuchilleta? Sí, le quiero explicar, resulta que los cables no andan fenómeno, parece una cabecita, esto, pero bueno, les quiero explicar que los cables no son fenómeno, porque hay que pegarlo porque hacen falso contacto. ¿Y si hacen falso contacto? ¿Qué quiere que le ponga el Danubio Azul ahora? Pero no, querido, si hacen falso contacto, vaya y arregle el falso contacto. Bueno, ¿para qué estoy? ¿Tiene una cuchilla afilada? Por favor, si soy el rey de la cuchilleta, ¿qué quiere que voy a tener? ¿Quiere ver? ¿Hola? Sí, sí, vuelve enseguida. Sí, sí, un segundito. No, 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 señor, no, él no está. No, llame dentro de una hora que enseguida viene. Espere, espere. Hola, sí. No, señor, las facturas se pagan los días 31 de cada mes. ¿Cómo? Ah, que este mes tiene 30 días, ¿cuándo cobra? Y qué sé yo, no sé qué decirle. ¿Un consejito? Espere hasta el mes que viene, que tiene 31, viene, cobra y listo. ¿Vio? Así de fácil.
Señorita, ¿usted acaba de llegar recién acá? No, no, señor. Estoy acá desde temprano, ¿por? Qué raro, ¿eh? Qué raro que no la haya visto. Yo soy el nuevo gerente de personal. ¿Y usted? No, yo no soy gerente de personal. Mire, señorita, quiero advertirle que voy a ser muy severo con todo el personal, sea este masculino o femenino. Ay, bueno, señor, bueno. No se me enoje así, porque usted podría ser perfectamente una excepción, ¿cierto? Perdón, perdón que lo interrumpa brevemente. Sí. Simplemente quería preguntarle qué opinión tiene usted con respecto al personal femenino de la empresa. Que ¿cómo? ¿Qué pretende insinuar? No. ¿Que yo miro a las mujeres? No. Sepa, señor, que yo controlo profesionalmente a todo el personal. Sí, señor. Y es más. Le voy a decir algo para su gobierno. Sí, señor. Yo sí. Soy misógino. Claro, sí, señor. Perdón, ¿qué es? Ya se lo dije una vez, no me lo haga repetir, no es fácil. Misógino. Sí, perdóneme, ¿y eso qué quiere decir? Que siento aberración por las mujeres. Perdón, eso no será contagioso, ¿no? Voy hasta el botiquín por las dudas, sí, es miso. Misógino. Narcisita, ¿te fijas si tengo bien prendido el corpiño, por favor? ¡Qué aparato, mi Dios! ¡Qué lomo infernal! Perdón. Fue un improntus. Juan Carlos, esta noche tenemos... Esta noche las penínsulas. Nada. Esta noche no tenemos nada. ¿Me quieres explicar por qué entras por la puerta de atrás? ¡Siempre! ¿Humor vos? ¿Por una pavada pones cara de ogro? ¿Por qué tengo que resistir esto toda mi vida? Estuve toda la tarde atendiendo en el consultorio, ¿eh? Y no me puedo sacar los guantes de goma. Ay. ¡Ayúdame! Claro, ayúdame, claro. Sí. Una pavada. ¿Te parece linda pavada meterme en este lío y hacerme ejercer de falso médico? Sí, ¿qué tal? Si mentí es porque me quiero dar estatus, ¿entendés? No voy a decir que sos un simple enfermero, ¿no? Claro, un simple enfermero. ¿Y quieres que sea médico para que yo vaya a parar a dónde? Vaya a parar a la cárcel. Sí, pero como médico. ¿Te das cuenta? Como médico, eso es lo único que te digo. ¿Qué como médico ni sí. como médico? Mirá, vos te tomás un rapiflet, te vas a casa y desarmás inmediatamente ese consultorio. Nada más. No puedo. ¿Por qué? Porque esta noche viene un paciente. Yo me quiero. En Watch de Mondaine, calidad suiza, moda color furor en Europa. Presenta 17 Top Hits. Dire Straits. Elton John. 17 Top Hits. Robin Gibb. John Cougar Mellencamp. In Excess. Que los cumplas feliz celebrando en Pumpernick. Fiesta de cumpleaños a lo grande por solo 2 australes con 20 por persona. Vaya, creí que veía visiones. Charlie Masters, no creí que yo viviría para verlo. Pero ya que lo vi, te diré que me recuerdo. Thank you.
Hora 20, 43 minutos, temperatura 24 grados, 3 décimos, humedad 73%. Agua caliente Domecq, calefones y termotanques. Una elección para siempre. Para siempre Domecq. Tienda Teubal anuncia liquidación de importante stock por cierre definitivo. Mi tierno, pero esas son las únicas... No, es una especie de pesebre viviente, pero no llega a serlo. ¡Muévete, muévete! Vamos, vamos, no oyes. Señores, y vamos, Chris, no se lo pierdan. Pará, Cris, pará. ¿Qué? Me parece que al cometa jale y no le dan bolilla. Y bueno, y tienen razón. Mónica, ¿qué querés? Este viene, está unos días y se las pica por 76 años. ¿Quién le va a dar bolilla? Cris. ¿Qué? Cris, vení. ¿Qué? Me parece que esto va a ser un negocio. Fíjate. Fíjate. En el piso 18, el último. ¿Qué tal? Mónica, pará, escúchame. Pareja de recién casados del piso 18, señores, por solo 8 australes. 8, no, 25, venga. 27, 27 australes. La pareja de recién casados del piso 18. Vamos, mire. Venga, señor, venga, pague. Miren, señores. 199, 100, 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
Sí. Bueno, aquí tengo el itinerario de la gira. Es de primera. Bueno, por lo menos eso. Córdoba, Rosario, Montevideo. No, se puede callar un poquitito, por favor. Sí, ¿quién es este sujeto que me hace callar? Marzo 29, Tero Partido. Marzo 30, Paso Sucio. Sí, marzo 31, Cangrejo Dolorido. Marzo 32. Sí, ¿pero cómo? Marzo 32. ¿Qué imbéciles? ¿Quién hizo esta gira? No, si marzo tiene 31 días, nada más. Qué barbaridad. Lo que podemos hacer, Rosales, podríamos pasar también por Pozo Cuadrado, Aljibe Estancado y Tortuga Blanda. De paso, en la gira, ¿no? ¿Qué tal cosa? Perdón. Sí. ¿Me pueden programar a mí? ¿Ah, sí? ¿Y usted qué hace? Me voy a matar. ¿Permiso? Sí, pase. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, yo ando buscando al señor Luis Puenzo. Ay, sí, pero en este momento no está. Lo tienen loco a reportar. Ay, sí, me imagino. Pero, ¿le puedo ser útil en algo? ¿En algo? Bueno, sí, yo casualmente me he enterado que el señor Puenzo está por empezar una nueva película y vengo a ofrecerme, porque yo hago de todo. Yo soy Boineta Verde, Rambeta, rey de la cuchilleta. Quiero explicarle que me trepo por las paredes, sí, me quedo bajo el agua media hora, salto de cosas en movimiento, como aviones, helicópteros, trenes, automóviles. Ay, pero lamentablemente todos esos cargos están cubiertos. Ay. Aunque, ay, mire, necesitamos un tragasable, pero nada, tragasables. Sí. Bueno, no se preocupe, yo soy tragasable diplomado. Pero no puedo hacerle ninguna demostración porque acá no hay un sable, por supuesto. ¿Cómo que no? Fíjese usted, sí. Casualmente aquí tenemos un sable. Acá tiene un sable. La alegría que le va a dar a Puerto. Me imagino. ¿Se imagina? No me hace una demostración. ¿Acá? Sí, sea bueno. ¿Así en frío? Sí, sí, grito. ¿Tragarme el sable? Sí, sí, por favor. Bueno, hay que tragarse el sable, sí. Santa Tzitza, acordate de la Tzitza. Ah. Oh. Siga. Señorita Lucy, la necesitan en estudios. Señoras, señores, mesa de noticias, globalmente hablando. Y estamos en comunicación directa con la Confederación General del Trabajo. Muy buenas noches. Queremos confirmar si efectivamente se ha postergado el paro que ustedes han programado. ¡Infeliz! Es una verdadera vergüenza, una ignominia, te diría Leticia. Pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Resulta que no, a mí escúchame. El primer año resulta que yo dejo de ser autor para dedicarme a ser director de un noticiero. Y este año, miren el lío que me metes. Yo, médico, lo único que me falta. ¿Qué te parece? Haceme el favor, mira que estoy volviendo al cigarrillo por los nervios. Hace pasar al paciente y delante del paciente, ya que me metiste en este lío, a mí me decís, doctor. Lo voy a hacer pasar. Señor, el doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Tome asiento, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien. Usted me dirá en qué puedo serle útil. El hígado. Urge. Usted sabe que al séptimo huevo frito que como, soné. Me vienen unos dolores al costado. Yo nunca en mi vida he tenido nada en el hígado, ni sé dónde queda, pero la verdad, ahora. Son los huevos fritos, supongo, el hígado. Despreocúpese. Evítase, sáquese. Sí, No, acá no. Delante de ella, no. No, mire que yo no soy vergonzoso. No, pero es que ella se impresiona mucho a veces con esto. Por favor, acuse directo, hombre, con cuidado, porque si no se hace un florero con la jeringa. el hígado, me dijo. El hígado, una realmente cosa espantosa. Vamos a serénese, que yo lo oculte. Sí. No, déjese el saco. Está bien. No, no hace falta. Está bien. ¿Sabe qué pasa? Mi problema es que soy diputado nacional. Ah, ¿usted es diputado? Sí, claro. Ah, caramba. Pensábamos por ahí, claro. Usted es diputado. A veces cuando a usted le rechazan un proyecto. ¿Y de qué se cree que tengo mal el hígado, me quiere decir? Me imagino. Ah, es una lucha infernal. ¿Me permite? Ahora que lo veo a usted, usted sabe que este problema de los falsos médicos me tiene. Es una cosa espantosa. Fíjese que a mi tío lo operó un falso médico, le dejó una tijera adentro. ¿Y le molesta? No, cuando la manda a afilar nomás. Pero una cosa terrible. Además, son unos audaces. Usted sabe, un falso médico entró al hospital de donantes y llegó a ser presidente de la cooperadora. ¿Y cómo se dieron cuenta? Y bueno, cuando le pidieron que donara un miembro, donó al protesorero. Fíjese lo que son. Una cosa espantosa. Doctor, si usted me tolera... Yo voy a hacer una cosa, le voy a extender una receta. ¿Cómo no? Para que usted se sienta realmente aliviado. ¿Le parece? Sí, por supuesto, porque estos temas del hígado
¿Algún proyecto en el que esté trabajando ahora, doctor? Casualmente, por los falsos médicos. Sí, sí. Voy a presentar un proyecto de ley para que todos los médicos del país tengan que revalidar el título todos los años. Y además ir a la Academia de Medicina cada dos meses para revalidar el título otra vez y presentar el título. Y porque si no, no se puede. No, para terminar con esto de los falsos médicos. Para terminar. Yo digo una cosa, doctor. Y no te, para darle prioridad a cosas más importantes. La ley del divorcio. Ahí es una pavada. Que se aguanten. Que se aguante el divorcio. Como se aguantó mi abuela, mi abuelo. Como se aguantó mi mamá, mi papá. Como yo me aguanto a esa bruja hace 25 años. Es tanto bromar con el divorcio. Claro, sí, sí. Pero tenemos también la deuda externa. La deuda ahí... externa es una pavada. Cuando se debe tanto ya deja de ser un problema. Se da cuenta, eso no es tanto. Mire, yo no sé si esas pavadas van a salir o no van a salir. Pero esta ley que le digo yo, sale. Póngale la firma que sale. Ay. ¿Qué le pasa? El hígado. Del otro lado, animal. Y en el consultorio no me fume, pero qué barbaridad. Por fin, todas las computadoras tienen algo en común. Biblioteca Básica de Informática, para conocerla y dominarla fácilmente. Biblioteca Básica de Informática, 40 tomos con todo lo que se necesita saber de programación, lenguajes y hardware. Biblioteca Básica de Informática, el primer volumen, por solo 1,50. Piense en la marca del televisor más caro, el mejor. Esa marca que usted pensó, ahora fabrica el mejor video grabador. Es Grundig. Por eso, que cueste más, es lo de menos. El arroz. La gran base de toda la comida, que nunca debe pegarse ni pasarse. Por eso, con Arroz Gallo Oro, puede preparar los platos más ricos, más deliciosos, más sorprendentes. El sabor del arroz. El de la caja amarilla. Capitol Tops, los más en música internacional. Tina Turner. David Bowie. John Wayne. Corey Hart. 14 intérpretes, 14 títulos consagrados. Capitol Tops, discos y cassettes. Cursos del Liceo Profesional CIMA. Impuestos nacionales, contabilidad general y superior, estados contables en moneda constante, legislación laboral. Comienza 14 de abril. Inscríbase. Liceo Profesional CIMA, Corrientes 2450. Aquí está el nuevo shampoo. Es Nivea Shampoo. Nivea protege y embellece tu pelo. Suavemente, suavemente. Este nuevo shampoo tiene lo que ningún otro puede tener. La marca Nivea. Nivea Shampoo permite el lavado diario de cualquier tipo de cabello. Ahora Nivea también cuida tu cabello. Ahora tu nuevo shampoo es Nivea. Descremada. Lista. Policón ya. Policón ya. Molico, la leche ligera de Nestlé, para estar en forma. Molico ya. ¿Don José? Queremos Popo Rispi, Popo Mapa, Don José. Popo, Popo Rispi, Nete. Popo Rispi, Popo Mapa. Corre justo, rinde mucho, dura cualquier cantidad. ¿Cómo rinde bodegón? Popo Rispi, Popo Mapa. Para la escuela Cosmic, tres revistas y un montón de sorpresas. Esta semana, una escuadra cósmica exclusiva, una plantilla de figuras geométricas, el transportador que precisás y una lámina doble de las Américas. Cosmic, la mejor revista para la escuela. Cosmic. ATC le anticipa. Al término de este programa, TVI.
Bueno, muy bien. Fenómeno. Gracias. ¿Y esa cara? Sí, esa cara. Estoy furiosa con los premios Oscar. ¿Qué, no te parecen justos? No. ¿Sabes por qué? La película Color Púrpura la tiraron al bombo. ¿Sabes por qué? No. Porque trabaja solamente negros. Es la misma cosa que si acá clausurar el tiro federal porque está lleno de blancos. Puré de manzana también. A ver esto qué es. Tomá, tomá. Voy a poner mucho esto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí bien, ¿y usted? A mí perfectamente bien. No sé si me conoce. No, no lo conozco, pero lo estoy conociendo. Porque yo soy soltero. ¿Ah, sí? No me diga. Y se va a quedar soltero, ¿eh? ¿Te parece? Porque fíjese que los solteros no abundan mucho últimamente. ¿Ah, sí? No, para nada. A mí me gusta escuchar bien, me gusta salir de noche, ir a pelar, ir a cenar. Me gusta usar buen perfume. Hágame el favor, huela, huela. ¿Qué tal? ¿Perfume a qué sintió? A caballo. Señoras y señores, esta es una edición extra de Mesa de Noticias, adelantándonos, como de costumbre, a los demás noticieros. Nos están llamando con seguridad nuestros cronistas en casa de gobierno. Vamos a ver de qué se trata. Señor, le quería avisar que traje acá el telescopio, porque yo no puedo ir al obelisco cada 20 minutos sin venir, se da cuenta, ¿no? Porque si no, yo no atiendo mi trabajo de acá, ¿sí? No, por supuesto, hace muy bien. Entonces lo instala acá. Sí, lo instalo. Entonces lo que podemos hacer es una cosa, que venga el público, que pague su entrada y que desde aquí pueda observar el cometa Halley. Me parece bárbaro. No hay problema. Eso sí, desde luego que va a tener que oblar el público una pequeña comisión, particularmente usted, para la empresa, digamos un 15%. No, no, pero... señor. No, me parece mucho, señor. Me parece mucho. Sí. Bueno, dejémoslo en un 14 por tratarse de usted. Está bien. Aparece, sí. Aparece y observe la nitidez y el alcance del telescopio. Mire, a ver. Mire, mire para allá, ¿ver? Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. Soy el diputado Pintos, el señor Edgardo Mesa me está esperando para hacerme una nota. Ah, sí, momentito. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sí. La señora ha tenido un vaído. ¿Un vaído? ¿Qué es un vaído? Que está por nacer el chico. ¿Está pero por cómo nacer? No hay un médico acá en el noticiero? No, no tenemos. Él es médico.